Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos muy, muy contentos. Se acerca la noche de los museos y 24 instituciones de la Ciudad de Buenos Aires van a abrir y van a compartir su histórico patrimonio, arte, ciencia, bailes. Consideramos muy, muy importante el trabajo que han realizado todas estas instituciones para compartir en esta noche tan especial, desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la noche. Invitamos a todos a compartir, vamos a en el chat a poner el listado de instituciones, y por supuesto Huellas va a estar en Catedral al Norte, una escuela histórica que hoy vamos a compartir junto a Karina y a todos su equipo, Karina Belletti, sus investigaciones y su aporte de qué pasó con Juana esa noche. Esa noche es lo que nosotros queremos replicar o revivir algunas de las historias de Juana Manso en Catedral al Norte. Les queremos contar que el programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, depende del área de gestión cultural de la Subsecretaría de Recursos del Ministerio de Educación de la Ciudad, y nuestro equipo está formada por Tatiana Kravets, Tatiana Burs, Analía Prea, Fernanda Decki, María del Carmen Martínez, y vamos acompañando a cada una de las instituciones en la puesta en valor de su patrimonio, y tenemos la alegría de que el trabajo que hace cada una de las instituciones se pueda compartir esta noche. Dentro de Catedral al Norte tenemos la posibilidad de compartir muchas de las muestras e instalaciones que hemos tenido durante estos años, que tienen que ver con la historia de la enseñanza de la matemática, con reproducciones de imágenes de Catedral al Norte, las huellas maestras, donde reconocemos a maestros, en este caso Juana Manso, y otras como Olga Cosettini y Rosario Vera Peñalosa, también la enseñanza de la alfabetización, hay también actividades como la firma y sus documentos, los niños y el juego, hay imágenes bellísimas en Catedral al Norte con respecto a los primeros juegos, imágenes de 1901. Y bueno, y acá estamos también con otro colaborador, Guillermo Elías. Guillermo, queríamos comentar y bueno, felicitarte públicamente de la actividad del día de ayer, donde Guillermo inaugura unas muestras de mariposas, de insectos, de 1900 en la Escuela 1, Distrito 1, Juan José Castelli, en el acto de su patrono. Así que vamos a compartir algunas de las imágenes del día de ayer, felicitarlo especialmente, y por último contarles también a ustedes que con el proyecto de Escuelas Centenarias, una nueva escuela, la Escuela Susini, hizo su centenario y compartimos con gran alegría. ¿Podemos ver esas imágenes? No sé si está Guillermo por ahí. Sí, acá estoy. Así lo va comentando, y bueno, y en qué consistió ese acto, donde también estuvo el himno de la escuela, que es otra de las actividades que hacemos con Guillermo, que es recuperar los himnos escolares y cantados, ¿no? Exactamente, bueno, eso se recuperó este año, el himno de la escuela, que tiene 80 años, fue compuesto en el año 1940 para la inauguración del busto de Juan José Castelli, que todavía preside nuestra escuela, aunque cambiamos varias veces de instalación, casi 4 o 5 veces cambió de lugar la escuela, hasta su último emplazamiento. Y también ahí se recuperó en el acceso el busto a Juan José Castelli. Así que bueno, el profesor de música se dedicó a revisar esa partitura, a hacer que los niños cantaran después de tantos años nuevamente esas estrofas del himno a Castelli, donde realmente se logra
un precioso retrato de la figura de Juan José Castelli. Y que además esto sirve para tener un sentido de pertenencia, ¿no? Ese día del patrono es una figura esencial en que esté ese himno presente y cantado por los propios niños. Y por otro lado, bueno, la colección que estamos inaugurando ayer fue todo un trabajo que a mí me llevó casi 20 años, un poquito más de 20 años. Yo soy maestro bibliotecario del Colegio Champagnat y esta colección la había hecho el hermano Eufrasio, y la arrancó allá por el año 1920. Tiene insectos de 5 continentes, son 141 cajas de insectos, es una de las colecciones más importantes de entomológicas del país, y bueno, tiene su mobiliario, son 7 muebles expositores, que fue donado por el Colegio Champagnat a la Escuela 1 del Distrito 1, donde yo trabajo a contraturno. Así que esto llevó un proceso que implicó el estar tirada esa colección en los subsuelos del colegio y a punto de desecharse en el año 2002. Y desde la biblioteca yo inicié el proceso de restauración y puesta en valor de la colección y se la incorporó a nuestra biblioteca del colegio. Finalmente después se cambió hacia otros lugares y bueno, después las autoridades decidieron donarla a alguna entidad pública. Así es que, bueno, Huellas en la Escuela, a través de Marcela Pelanda, logró el traslado de la colección hasta su nuevo emplazamiento, que tiene una sala muy bonita, donde también estuvimos trabajando, colocando cortinas para reducir la cantidad de luz que entra desde la calle, para evitar el deterioro de la colección. Bien, y además ahí estos muebles expositores tienen unas puertitas abajo, que es un estante muy bien protegido, todo en madera, donde vamos a colocar el archivo institucional. Esta escuela, la 1 del 1, tiene un archivo donde está la totalidad del archivo, año por año. O sea, desde que se inició la escuela hasta la actualidad no hay interrupciones. Está todo el archivo completo. Así que ese archivo que estaba en la biblioteca y que estaba al alcance de la mano de los niños, que ellos meten el dedito y deterioran los lomos, sobre todo esos lomos que están muy antiguos y son de corito. Entonces, de esta manera los vamos a limpiar, se va a quitar los insectos que tengan, sobre todo los más antiguos, y se van a colocar ya limpios en esta nueva, en este nuevo mueble. Y ayer, bueno, justamente fue con la presencia de muchos supervisores, con Analía Prea, que fue en nombre de Huellas en la Escuela, después llegó Marcela Pelanda, nos acompañó, segundo del Ministerio también no pudo estar, pero nos envió un hermoso ágape para todos los que estábamos presentes, envió al fotógrafo para que registrara el evento, estuvieron presentes una buena cantidad de supervisores de distintas áreas, de supervisoras de bibliotecas. Bueno, y esencialmente Marcela, que es la que nos lleva a preservar el patrimonio con el ingenio de Huellas en la Escuela, que nos pone al tanto de una tarea realmente hermosa, ¿no? Que es preservar el pasado para las futuras generaciones. Hoy es muy importante la colección que tienen, porque además lo que nos comentaba Guillermo es que puede ser visitada por otras escuelas públicas de la ciudad. Como dicen los chicos, ¿cómo nos contabas que decían los chicos ayer a la colección? Esa fue la devolución a los 20 años de trabajo con la colección. Inventaron dos palabras. Dice, queremos bichitología. Bichitología. Y otros decían, queremos ir a la bichoteca. Y la locura de los niños cuando ven esa colección, dicen, son de verdad, gritan todos a coro, son de verdad. Bueno, es muy, muy divertido. Yo abro las estanterías, los muebles y saco los insectos, les abro las cajas y los exploran con lupas. Entonces los chicos se fascinan, el jardín de infantes estuvo el otro día, también estaban fascinados. Lo que te quería comentar es algo que me ocurrió hoy en el Colegio Champagnat. Fui a buscar las famosas latas del fílmico que vamos a proyectar este sábado. Bueno, y me doy
con la siguiente noticia. Están perfectamente preservadas las películas, se pagó al personal calificado para que colocara el material en cajas libres de ácido para que no se deteriorase. La cosa es que este personal es de manual, ¿no? Ven que se puede estudiar en Harvard, pero cuando no hay criterio, y lo esencial en nosotros es el criterio y el criterio de preservación. ¿Qué hicieron estos preservadores? Sin consultar, tiraron las latas, la lata que llevaba la etiqueta de la cinematografía, vaya, eso tiraron. Y lo cambiaron por la caja nueva, que es muy bonita todo, pero bueno. Gracias a que yo había tomado unas copias digitales de esas etiquetas, están puestas en el centro de estas cajas, pero bueno, no son las originales. Y lamentablemente fueron, hasta donde sé, a parar al tacho. Pero bueno, esto es para darnos cuenta de que siempre tenemos que trabajar con eso, que es el criterio. Hay que tener criterio bibliotecario, y el criterio de preservación, que es lo que nos está brindando el proyecto de preservación de huellas en la escuela. Gracias. Nosotros estamos muy, pero muy agradecidos del trabajo de ustedes y orgullosos de todo lo que hay en cada una de las instituciones. Ahora les quiero compartir, tuvimos un inconveniente acá en el Ministerio, los tenemos que trasladar de salas. Ahora damos la bienvenida a este equipo que tiene la historia de Juana Manso. Así que quiero darle la bienvenida a Karina. Karina es una compañera de recorrido muy, muy importante que ha custodiado la historia de Juana, la ha investigado. Pero bueno, ¿quién es Karina? Karina Belletti es una traductora, una profesora que de Quilmes se fue al interior de la provincia a trabajar con esa energía, con esa disponibilidad, con ese amor a la historia argentina, pero no para quedarse en el pasado, sino para proyectar. Quien ama nuestro país y nuestra escuela para proyectar la educación. Así que, Karina, todo tuyo, todo este encuentro para escucharte atentamente, para disfrutarte, y queremos contarles que lo vamos a difundir en otros medios también, porque bueno, la historia de Juana es una historia que hoy la podemos leer desde muchas, muchas perspectivas. Así que Karina, todo tuyo. Bueno, me emociono. Gracias por el espacio, por la libertad y por el lugar para este grupo mansista internacional. ¿Me escuchan bien? Háganme así, bien. Bueno, primero quiero mencionar a las dos personas que van a participar conmigo, que son Marinela Pionetti desde Mar del Plata, ella es profesora de letra y magister, Jimena Sibeli, que es directora del Centro Cultural Casa Tomada de Pehuajó, profesora de la Escuela de Arte de acá, y directora y actriz. Bueno. Nosotros nos llamamos la Comunidad Internacional Mansista, que no tiene asociación, instituto ni museo, pero anda buscando nuevas sendas y modos de que la palabra de Juana llegue a las escuelas, como tiene que llegar, y a las comunidades. ¿Podemos empezar a compartir el PowerPoint? Bien. Primero quiero mencionar a Barry Bellemann, que está en espíritu, que es mi compañero de investigación, que vive en Marshfield, Massachusetts, y el soporte y la difusión de las actividades, de cómo se proyectaron o se están proyectando las huellas de Juana en la comunidad y escuelas, todo fue posible gracias al apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Pehuajó. Bueno, pasamos a la siguiente. Juana Manso dejó huellas que recién se empezaron a rescatar en 1937, con su primera biógrafa, María Velasco y Arias, que fue la primera doctora en letras, con una tesis sobre teatro. Estamos hablando que además Juana fue actriz y dramaturga, ¿no? Miren la coincidencia. La prosa de Velasco y Arias es compleja, es difícil de entender, y eso ha generado interpretaciones erróneas.
porque la mayoría de la gente que ha investigado a Juana no ha ido a las fuentes primarias. Así que desde el 2020, con Barry Bellemann, decidimos mirar a Juana con los ojos de la desconfianza. O sea, tomar este libro como disparador y cuestionar absolutamente todo, para dejar la repetición de cita sobre cita y siempre que se pueda ir a buscar los documentos, porque la historia, ustedes lo saben, se hace con documentos. La idea con Barry es en algún momento poder publicar todas las investigaciones y todos los documentos que estamos encontrando. ¿Cómo sigue el tema? Entonces, tomamos esto como disparador. Pasamos a la siguiente. El siguiente camino es ir a la prensa. Pasamos a la siguiente diapositiva, cuando puedan. Bien, ¿qué significa ir a la prensa? En la prensa del Uruguay, por ejemplo, encontramos las primeras poesías de Juana que estaban mencionadas en todas las citas con títulos. Rescatamos La mujer poeta, Corrientes vencedora, y las presentamos en un homenaje. En la prensa de Estados Unidos encontramos un hallazgo del que les voy a hablar, que pondría a Juana en los inicios del feminismo internacional. Y también encontramos un libro perdido de ella, que es Mabrogenia, que estaba en la biblioteca de Boston, la biblioteca pública de Boston, mal catalogado y puesto a nombre de Noronha. Yo quiero que ustedes recuerden que Juana, cuando era muy jovencita, tradujo del francés la historia de la heroína de la independencia griega, que es Mabrogenia. En Brasil rescatamos a Juana teatrista. La vimos como dramaturga, sabemos que puso en escena la obra de teatro Rosas en 1853 y en el 57, que uno de los papeles que tuvo como actriz, por ejemplo, fue hacer de una novia de 64 años. La obra se llamaba La novia de los 64 años. Fue ama de leche, fue actriz incluso en francés, y tuvo un maestro de teatro que se llamaba Émile Duc, que era francés. Bien. Hay una huella enorme, pero que es un pozo que pasó desapercibida en Estados Unidos y en Argentina, y tiene que ver con la historia del feminismo. Si yo a ustedes les contara que hay una novela protofeminista, es decir, feminista antes de que existiera la palabra, escrita por un revolucionario europeo, nacido en Frisia del Norte, cercano a Mazzini, a Garibaldi, y que estaba basado en la vida de Juana Manso. ¿Ustedes me creerían? Bueno, prepárense. Este hallazgo lo vamos a presentar, solamente lo vamos a esbozar, porque los detalles van a salir publicados en la revista 40 Naipes de la Universidad Nacional de Mar del Plata a fin de año. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y les voy a dejar de regalo, porque este libro jamás fue traducido al español ni estudiado hasta ahora, el prólogo de este loco revolucionario. Al haber reconocido la indiscutible y poderosa influencia de la mujer en la educación y mejora de la generación en ciernes, así como su mágico poder sobre el corazón y la mente del hombre, el autor se ubica entre los defensores del sexo femenino. Recuerden, 1847, antes del primer movimiento feminista organizado de Estados Unidos. La que es quizás la más ingrata de las causas, pero se trate tal vez de la causa más importante del mundo social ante la corte imparcial de la naturaleza y la razón. La protagonista de esta historia es una joven poeta que escribe poemas contra Rosas y tiene que salir exiliada de Buenos Aires a Río de Janeiro. En un barco sueco, un cáter rosista intenta abordarla y es rescatada por la galeta Mazzini a bordo del valiente Barigaldi. Es para escribir una serie de Netflix, así se los digo. ¿Quién es esta mujer Margaret Fuller? Margaret Fuller se considera la primera periodista y una de las primeras feministas en Estados Unidos. Empezó a dar charlas sobre la emancipación de la mujer e inspiró a las mujeres que generaron el primer movimiento feminista en Estados Unidos, en Seneca Falls. Estas mujeres se declararon independientes de los hombres basándose en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y fueron inspiradas por Margaret Fuller. Les cuento que Margaret Fuller conoció a Juana Manso en Estados Unidos y dio la mitad de sus ahorros
para que se publique la novela que está basada en la vida de Juana Manso. Esto nos pone a Juana Manso en la historia del feminismo internacional. Es muy importante. Y ustedes dirán, ¿sabía Juana Manso que ella inspiró una novela? Sí, Marinela Pionetti en la prensa de Argentina encontró que en 1865 Juana sabía que ella había sido la heroína de esta novela y estaba orgullosa. Entonces esta mujer que se construye distinta, que se arma, que tiene escudos, que tiene fuerza y que se reconoce valiosa, es la que nos permite entender por qué se planta en Catedral del Norte en 1866 a emancipar a otras mujeres y a darles conferencias públicas. El único modo de entender a esta mujer distinta y adelantada a sus tiempos es comprender todas las mujeres que ella fue para poder soportar los atentados que recibió y los insultos que recibió. Yo sé que el equipo de Huellas, podemos pasar a la siguiente, intentó encontrar la lectura que Juana dio en los archivos de la Escuela Normal, porque así se llamaba la Escuela Catedral al Norte, en 1866 se llamaba Escuela Normal. Quédense tranquilos porque tenemos la prensa al rescate. En algún momento van a aparecer esos archivos. Pero mientras tanto, tenemos que entender cuál fue el antecedente de las conferencias de Juana, nuestra primera conferencista pública. Lo primero que hace Juana en la tribuna es reseñar los cursos de Historia Nacional que da su amigo, que es José Manuel Estrada. Entonces ella hace una reseña de la tercera lectura de José Manuel Estrada y hace un reclamo. Y esto es lo interesante. Sería de desear un local más vasto cuyas condiciones no excluyesen la frecuencia de las damas. ¿Hasta cuándo ha de quedar la mujer argentina eliminada de los placeres de la inteligencia y todo aquello que pueda ilustrarla? Este documento y varios los encontré cuando fui a Buenos Aires, recorrí hemerotecas antes del acto de la Asociación Sarmentina. Y me permitió entender cómo Juana dio su primera conferencia ahí en Catedral al Norte. Es decir, ella hace la reseña de su amigo y al mismo tiempo reclama un espacio. ¿Pasamos a la siguiente? 4 días después, el 29 de marzo, hace una reseña sobre la cuarta conferencia que da Estrada. Y sigue pidiendo un lugar. Reiteramos nuestro pedido. Trasládense las conferencias históricas a local más amplio. Resérvese un lugar para las señoras. Y esta frase es maravillosa. Si excluimos las madres de la enseñanza de la historia, ¿cómo tendríamos ciudadanos para la patria? ¿Cuál es el propósito de las primeras conferencias de Juana? Completar el curso de Historia Nacional de Estrada. ¿Con qué? Dando una lectura sobre la historia de los Estados Unidos. 5 de abril de 1866. Pasamos a la siguiente. Ella anuncia que va a dar su primera lectura el 12. Las lecturas de Estrada eran los sábados. La de ella va a ser un jueves. El aviso dice, lecturas públicas sobre la historia de los Estados Unidos. Tendrá lugar con el discurso de inauguración hoy jueves en el salón de la Escuela Normal a las 8 en punto de la noche. Y esto es maravilloso. Habrá sillas reservadas para las señoras. Juana Manso. Y esto es muy importante, porque nosotros siempre creemos que el tema era el que molestaba. Juana iba a dar una charla sobre historia de Estados Unidos. Lo que molestaba era que una mujer se plantara a enseñarles a otras mujeres. Ahora después vamos a ver que también tocó temas sensibles. Pero es muy probable que esta primera conferencia no haya sido tanto el tema el que trataba, sino la posición que ella adoptaba. Segundo aviso, pasamos a la siguiente. El 12 de abril, el mismo día que Juana iba a dar su primera conferencia en Catedral al Norte, anuncia que va a dar una segunda lectura. Y esa segunda lectura va a ser un lunes. El anuncio dice, lecturas públicas gratuitas sobre el progreso de los Estados Unidos. Carta de Sarmiento de 1847. La tribuna es reservada para las señoras.
Bien, ella toma una carta de Sarmiento sobre su primer viaje a Estados Unidos. Yo acá no lo documenté, pero estoy en condiciones y tengo documentos de contarles. El primer atentado de Juana fue el 12 de abril. Le pusieron un organito en la puerta que tocaba hasta 5 minutos antes que ella terminara la conferencia. O sea que esa conferencia se dio y existe. Hay que buscarla. La segunda conferencia, la del 17, fue la del atentado. Le arrojaron ácido en una capa que tenía puesta por la espalda. No puedo afirmar que terminó esa conferencia. Lo que sí les puedo afirmar, aunque todavía me falta investigar, es que hubo más conferencias de Juana en Catedral del Norte. Y ahora voy a explicarles por qué. En mayo de 1867, ella le escribe a Sarmiento que su amigo Cunio, ¿se acuerdan lo que dije antes de América del Norte? Cunio estaba ligado a Mazzini y a Garibaldi, y ella lo conoce en Brasil. Se sigue escribiendo con este italiano de la joven Italia, y él la felicita por las lecturas. Y ella le dice a Sarmiento, ¿qué le voy a decir? ¿Que me tiran asta fétida en la ropa? ¿Que me dan el peor salón de la Catedral al Norte? Y antes de comenzar una conferencia sobre reforma religiosa en Europa, se me da con aire misterioso una carta que me suplica el silencio sobre materias religiosas. Volvemos para atrás. Primera conferencia, historia de Estados Unidos. Segunda conferencia, progreso de Estados Unidos. Quiere decir que hubo una tercera conferencia, por lo menos, sobre reforma religiosa en Europa. Tenemos que seguir buscando. Yo estoy convencida que hubo más conferencias de Juana. ¿Y podemos pasar a la siguiente? Bueno, con Marinela Pionetti, después de revisar anales, todas las biografías y la prensa, llegamos a este cuadro de conferencias, que creo que es la primera vez que están detallados. Primera conferencia, 12 de abril, en Catedral del Norte, Historia de Estados Unidos. Segunda, 17, en el mismo lugar, sobre progreso, con la carta de Sarmiento. Tercera, 10 de septiembre del 66, Chivilcoy. ¿Se acuerdan? Inauguración de la biblioteca, están anales. Cuarta, diciembre de 1866 en Quilmes, el discurso está en anales. Quinta, 21 de abril del 67 en Chivilcoy. Y acá es donde tenemos que desandar el camino, porque esa primera conferencia fue exitosa. En el mismo viaje, unos días después, Juana le dan un local que no es apropiado, porque había un mago, el mago Hermann, que estaba probablemente en el Teatro Krause, y cuando ella llega dice que como no tiene tiempo, va a leer su obra de teatro Rosas, mientras la hija toca el piano y la otra hija iba a contar un cuento de Gorriti. Bien, volvimos a leer Velasco y Arias y nos dimos cuenta que en ese local había gente que no había pagado el boleto. Entonces los echan y desde afuera empiezan a tirar piedras. Y hay una última conferencia que encontré digitalizada. Juana viajó con Sarmiento, con Lucio Mancilla, con Matías Vegetti, con Héctor Varela, en el tren a Chivilcoy con Sarmiento presidente, y dio la primera conferencia, y yo tengo el texto. Y no se los voy a compartir porque esa es la base de la obra de teatro que vamos a hacer en Pehuajó, porque quiero que escuchen el discurso de Juana en una ficción, porque es el único modo que yo entiendo de que esto llegue al corazón de la gente y salga de la academia. Después vemos si lo publicamos y todo, pero me parece hermoso rescatar la voz de Juana en una obra ficcionada, pero que tiene una base documental. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Hacemos monumentos? ¿Ponemos un busto? ¿Hacemos póster? ¿O hacemos que la palabra de Juana y el legado llegue de verdad a la comunidad y a las escuelas? Entonces ahora los voy a dejar con Marinela Pionetti y su plaga de polleras, y con Jimena Sibeli y las acciones que hicimos acá en Pehuajó, que fueron, ahora ella les va a dar más detalle, un homenaje, un video y acciones performáticas en escuelas
que tienen que ver con etiquetas, con la discriminación. Y por último, va a contar un poco del próximo proyecto, que es la obra de teatro. Muchas gracias y los dejo con el equipo. Bueno, muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar a Cari, más cuando ella organiza tan bien todo lo que hablamos y hablamos en WhatsApp, por teléfono y demás. Les agradezco un montón esta oportunidad, esta posibilidad de compartir algunos de los ecos de estas investigaciones en la escuela, porque bueno, precisamente con justicia quiero compartir o comenzar comentando que esta idea de esa plaga de polleras, el germen de esa idea, estuvo en el primer homenaje que hicimos a Juana Manso el año pasado, para los 146 aniversarios de su fallecimiento, el 24 de abril del año pasado. Organizamos un homenaje con Karina, con Barry, con María de Giorgio, con Milena Braxiale y algunos músicos que transmitimos a través de Linus. Y estábamos tan emocionados que, por supuesto, invitamos a todo el mundo, incluso a nuestros estudiantes. Varios de mis estudiantes de la escuela número 2 de acá de Mar del Plata, que tal vez la conozcan porque el intendente anterior de Mar del Plata fue el director histórico de esa escuela, varios estudiantes asistieron, uno de ellos, un chico muy interesado en la educación, con vistas a ser profesor de historia, y hoy afortunadamente está estudiando el profesorado de historia acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Luego de que terminó el homenaje, nos hizo su devolución, que había seguido con mucho interés, y me propuso ver a Juana en la escuela. ¿Sí? ¿Por qué no leemos algo de Juana en la escuela? ¿No te parece? Sí, sí, les va a encantar a los chicos, está buenísimo. Entonces nos juntamos con él, yo le pasé un archivo donde había ido copiando las conferencias de Juana en Chivilcoy, en Quilmes, las conferencias, los discursos que dio como directora de la escuela número 1 de ambos sexos. Bueno, nos juntamos a preparar la clase y dimos, la primera clase la dimos en conjunto con él, y ahí pensamos una serie de actividades que hoy se encuentran en el primer volumen de esa plaga de polleras. Justo en esa época, mientras preparábamos con Lorenzo las clases y empezábamos a leer a Juan en la escuela, la Secretaría de Políticas Universitarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata convocó un concurso de comunicación pública del conocimiento donde había distintas categorías. Una de esas era para generar material didáctico. Y nosotros somos docentes de escuelas secundarias, investigadoras en la universidad, y tenemos también una actividad intensa con investigadores independientes como Karina, Barry y otros investigadores, Juan, que también nos ha, no sé si estará por acá, pero está en el grupo de los fervorosos mancistas. Presentamos un proyecto para producir una colección de 6 volúmenes de escritoras pioneras en la reivindicación de derechos de la mujer, argentinas y norteamericanas, porque algunas estudiamos a estas escritoras argentinas, y en el grupo de investigación había integrantes que también investigaban a Emily Dickinson, Mary Wollstonecraft, otras investigadoras norteamericanas, y bueno, yo también estudié a Mary Mann, así que no podía faltar ella. Con mucha alegría recibimos la noticia de que habíamos ganado el concurso y empezamos a publicar los libritos. Digo los libritos porque son pequeños en tamaño, porque tienen son formato A5, ¿sí? Son pequeños, pero son como un dispositivo multimedia, porque como teníamos poco espacio para incluir todo lo que queríamos, decidimos implementar recursos audiovisuales. Hay un podcast por cada librito en Genially, en Spotify, y aparte hay un Genially con recursos interactivos, videos, juegos, otras consignas, cosas que no nos entraron en los libros y que se pueden ir compartiendo y viendo y trabajando en ese espacio interactivo. Aparte, por supuesto, La Plaga tiene un Instagram donde vamos compartiendo los avances, y como se imaginarán y como les adelanté, el primer volumen fue dedicado a Juana Manso, el segundo a Mary Peabody Mann, ¿no? Gran amiga de Juana a través de Sarmiento,
el tercero dedicado a Alfonsina Storni, tal vez la más conocida de las 6 escritoras, pero para esta oportunidad seleccionamos una serie de crónicas muy poco conocidas de su desempeño como periodista en La Nación, y el cuarto, que hasta ahora son los 4 que salieron, de Rosa Guerra. Fue la primera dramaturga argentina y por quien la colección se llama Esa plaga de polleras. Nos quedan los volúmenes 5 y 6, el quinto es dedicado a Emily Dickinson y el sexto a Mary Wollstonecraft. Así que bueno, este año ya el de Juana Manso salió el año pasado y este año lo estamos usando en las escuelas, lo estamos leyendo. La idea es llevarlos a las escuelas, compartirlos a través de un taller, pero como no tenemos tantos volúmenes, la editorial EUDEM, que es a través de la cual salió, nos ofreció la posibilidad de poner el archivo en formato digital, de descarga libre y gratuita, en la página de la editorial. Así que ahí pueden encontrar los 4 volúmenes por si quieren leerlos. Es para escuela, pero también para quienes ya egresaron de la escuela también, porque la idea es que no sea un contenido meramente escolar, sino que sea adaptable a cualquier interesado en conocer y jugar un poco con la obra de estas escritoras. Así que bueno, no sé si está bien el tiempo, no me quería exceder mucho, quería presentárselos y bueno, invitarlos a descargar los libritos, a conocer a estas mujeres y vean también el modo en que decidimos abordar a Juana. Hay una pequeña biografía, hay curiosidades, está la sección si Juana fuera tuitera, que fue una de las primeras cosas que pensamos. ¿Qué sería Juana si estuviera ahora? Sería re tuitera. Así que también Juana tiene un Twitter y la pueden encontrar en @juanamansook en Twitter. Está ahí Juana subiendo todos sus twitters, también lo tiene Mary, también Alfonsina y también Rosa. Así que bueno, están invitados a conocer la colección y bueno, a conocer a estas mujeres que empezaron con Juana y con un diálogo entre estudiantes, docentes e investigadores. Muchas gracias y le paso la posta a Jime, que va a compartir el manso proyecto de etiquetas. Nosotros estamos muy agradecidas por todo lo que nos van compartiendo, que esta es una pequeña síntesis de mucho, mucho tiempo, mucha dedicación. Mucho trabajo y pasión. Que implica, porque cada investigador es cada uno de los hallazgos que muestra la escritura de la historia desde otra perspectiva, desde otro camino, porque ustedes no están leyendo a esas mujeres como se la ha leído hasta ahora, sino que siempre la historia tiene una perspectiva actual, que es donde uno vuelve, y como dijo Cari, a las fuentes, a buscar nuevas fuentes, a entrelazar las distintas, a entramar a una historia, en el caso especial de Juana, que estamos muy comprometidos para este sábado en la noche en los museos en Catedral al Norte, donde nosotros la queremos ubicar o jerarquizar, o darle una bienvenida este sábado en Catedral al Norte, donde fue un lugar que tanto sufrió, donde ella quiso mostrar las distintas aristas en defensa de la posibilidad de una mujer distinta a la de su época. Y esto es un diálogo entre la innovación y la tradición. Y acá tendríamos que decir que Juana no era que iba contra todo. Ella respetaba una tradición a la que quería que sea compartida la mujer, que era nada más ni nada menos algo que estaba totalmente vedado, que era la vida intelectual, ¿no? La mujer estaba ubicada en la familia y en la maternidad, pero ese lugar de trabajo y ese lugar intelectual donde hoy podríamos decir que es la riqueza emocional, no tenía lectura. Y ante lo que hoy queremos que suceda, que es el debate, el diálogo desde perspectivas o concepciones distintas, no importa mujer, adulto, niño, anciano, en ese momento era el no permitir la palabra. Y cuando no se permite la palabra es donde aparece la agresión, tanto física, y este ácido que contaba Karina. Y bueno,
y el poner a Juana hoy otra vez en el tapete, aparece con estas acciones. Me gustó mucho, Karina, algo que desde Huellas siempre, siempre trabajamos. No es que no nos interesa la vida intelectual, no es que no nos interesa lo académico, pero muchas veces se escriben papers para completar una carrera académica, pero no para transformar la vida social o la vida de comunidad. Y el hecho de que traigamos a Juana a la escuela es poder mostrar y poner en palabras y en la vida intelectual a estas jóvenes que tienen tanto y que también sufren. Así que estamos abiertos ahora a escuchar al proyecto de etiquetas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí hoy y a su vez acompañar a este equipo de apasionados y apasionadas, de la cual me siento parte en principio porque soy otra apasionada y a su vez porque Juana transmite esa pasión, ¿no? En principio conocí a Karina en un laboratorio teatral donde trabajamos juntas, que yo coordino, y me empezó a transmitir información que ella iba compartiendo en el grupo en relación a Juana Manso, y a partir de eso surgió esta situación que me pasaba a mí y a todos los compañeros y compañeras del laboratorio, que es que no teníamos ningún tipo de información en el recorrido de nuestra historia personal en relación a Juana Manso, más allá de la calle que existe en el barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires. Y al ir escuchándola a Karina, era interesantísimo todo el recorrido de esta mujer, y empezamos a pensar cómo poder hacer accesible esta información y empezar a acercar a Juana a todo el mundo, ¿no? En principio, en este micro universo que es Pehuajó. Entonces empezamos a pensar diferentes gestiones para acceder a diferentes tipos de espectadores. Y planificamos un plan que nos iba a llevar un año para pensar también esto, cómo gestionar esos espectadores, ¿no? Y poder llegar a todas las personas de diferentes edades. Y le presentamos a la Secretaría de Cultura cuatro instancias con cuatro eventos artísticos que se iban a desarrollar a lo largo del año. El primero fue un homenaje a los 147 años de su desaparición física, que fue un homenaje donde tuvimos la suerte de contar con Marinela también y con Barry, donde ellos desarrollaron un poco la historia de Juana y recreamos algunos de sus poemas con un actor y una actriz. Después, en abril, a los 203 años de su nacimiento, realizamos un video que lo compartimos en diferentes plataformas audiovisuales. Y en el mes de la maestra y del maestro, que fue ahora en septiembre, hicimos intervenciones en diferentes escuelas secundarias y en una feria de ciencias que se realizó en el parque acá en Pehuajó, con la idea, se llama Etiquetas, todavía lo seguimos haciendo porque tuvo un impacto muy interesante en las personas que lo vieron. Finalmente, no solamente tuvo acceso a los jóvenes y a las jóvenes adolescentes, sino que también lo vieron las infancias, porque en el circuito de ciencias accedieron muchos y muchas niñas también, donde trabajábamos esta cuestión, digo, de las multi mujeres que fue Juana y en su lucha, que fue incesante y que me siento muy identificada por un montón de cuestiones. No solamente se dedicó a la educación, sino también a esta lucha protofeminista de la que hablaba Karina y Marcela mencionabas recién también. Etiquetas habla de esta mirada que el otro o la otra persona deposita sobre nosotros, que nos, de alguna manera nos termina definiendo, y que realmente no somos nosotros, ¿no? Entonces invitamos a las personas que lo miran a poder sacarse esas etiquetas que alguna otra persona puso sobre nosotros y poder empezar a ser quienes realmente queremos ser. Es una aventura increíble porque las devoluciones de los y las jóvenes luego de la intervención
es muy interesante y da cuenta de la necesidad de hablar de estas cuestiones dentro de la escuela. Así que todavía seguimos transitando, ahora el 3 de noviembre vamos a participar de un fogón que hacen los centros de estudiantes, donde va a haber más de 200 chicos y chicas, donde vamos a trabajar con etiquetas, así que bueno, estamos muy contentas con el resultado que está teniendo esta propuesta. Y la idea es cerrar en la Feria del Libro con una obra Chivilcoy, se llama Chivilcoy, la escribió Karina, que habla sobre este momento que vivió Juana al acompañar a un grupo de personas a dar una conferencia en Chivilcoy, donde Sarmiento era presidente y proponían un plan de gobierno. Es una obra que va entre la ficción y lo documental y cuenta esta historia que es un poco ficcional y un poco no, porque hay documentos que avalan esto que estamos contando, de esta relación que se estableció entre Santiago Estrada y Juana Manso. Tenemos un par de videos que les compartimos, no sé si se pueden mostrar, que un video da cuenta de esta experiencia de etiquetas que transitamos en el mes del maestro y la maestra, que si quieren podemos empezar con ese, que es lo más reciente. Lo hizo Pablo Ábalos, a quien también le agradecemos por su trabajo. Gorda. Planta exótica. Plaga de los periodistas. Parece un hombre. Protestante. Sapo del diluvio. Vieja. Fea. La amiguita de Sarmiento. ¡La de los jardines de infante! Cada uno es lo que es y no lo que debería ser. Inútil. Inútil es decirle a los hombres, sois libres, sin antes haberlos enseñado a hacerlo. La mujer es la clave de su espejo, de su corsé, de sus zapatos, de su familia, de su marido, de los errores, de las preocupaciones. Sus movimientos se cuentan, sus pasos se miden. Un ápice fuera de la línea prescripta ya no es mujer, es el qué. Un ser mixto sin nombre, un monstruo, un fenómeno. Solo persevera el hombre en todo aquello que le da placer, y viceversa, huye de lo que lo mortifica. Quiero y he de probar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino, es su mejor adorno, es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica. Porque Dios no es contradictorio. En sus obras y cuando formó al alma humana no le dio sexo. Ver todos los chicos ahí y verla ahí a Juana con todas sus etiquetas, wow, felicitaciones. Felicitaciones por conmover y movilizar a los jóvenes. Acá hay otro, a ver. Muchas gracias. Sí, de hecho, se comprometieron tanto que los centros de estudiantes grabaron los audios del final. Así que fue hermoso. Y el otro video que tenemos para compartirles es el que realizamos para los 203 años del nacimiento de Juana. Así que bueno, me pongo en silencio así lo pueden escuchar. No soy nada, soy polvo, tengo dolor, no hay museos para mí. Estoy reducido a una regla cronológica que nadie se ocupó en revisar ni en medir. ¿Será que soy un misterio? La misteriosa del Plata. Si la vida hubiese sido un poquito más generosa conmigo, si le hubiese podido robar unos años más al destino, otro. Sería mi cantar. Entonces me hubiesen visto en la otra América, en la del norte, con esas mujeres que ahora llaman las feministas de la primera ola, reclamando por nuestros derechos para votar, estudiar, escribir, trabajar, emanciparnos. Entonces hubiese podido volver a mi patria, a cumplir el sueño de la emancipación de las mujeres de mi tierra. ¿Quieren escuchar mis palabras? La política de los hombres no ha cambiado mucho en el siglo XIX, XX, XXI.
y no hay que ilusionarse. La democracia entre nosotros no es más que una palabra usada en vano, que la verdad desmiente a cada rato. La diferencia entre las clases sociales sigue siendo cada vez más profunda. La educación no habilita a todos los hombres. Todo es monopolio y privilegio. La democracia es un fantasma y la república una parodia peligrosa. Este fantasma que ahora les habla es el mismo de hace 150 años. Soy la misma planta extraña y exótica. Soy la que acusa a la clase decente de las desigualdades. El destino no fue gentil conmigo. No pude tanto. ¡Quédense! ¡Véanme! ¡Escúchenme! Mis palabras están en los gritos de las de ahora. ¡Ni una menos! ¡Basta de abortos clandestinos! ¡Basta de pagos desiguales entre hombres y mujeres! ¡Basta de silenciar nuestros destinos! Mis palabras siguen aullando como paridas de una gran loba gorda en la oscuridad de la hipocresía. En 1854 pensaba que las cadenas estaban para romperse. Hoy veo a algunas de mis hermanas partidas en mil roles, siendo madres, profesionales y bellas. Una vida llena de presiones. Se puede ser un fenómeno y está bien. Se puede cuestionar el género impuesto. Se puede ser madre de una misma y engendrar liberación y abrazar a esas, a las distintas, a las que se salen de los moldes. El camino está libre. Corramos las piedras y entramos las batallas. Felicitaciones, 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 así dicen los ingleses, ¿no? Tres veces. Realmente nos encanta a lo que se animan investigando, ¿no? A poner en contextos actuales estas hojas viejas que tanto las escuelas nos animan cuando empezamos huellas a descubrir hallazgos. Nos llenamos de energía como para transitar cosas. Y ustedes lo hacen también con esa fortaleza que trasciende lo habitual de las escuelas. Así que felicitaciones y creo que también es una forma de animar a otros con otras líneas de investigación a acercar a las escuelas la historia y que pase por la vida íntima de los jóvenes. Que tanto requieren del trabajo de los adultos, porque como ellos hacen es expresarse y se expresan como pueden sus necesidades, y ahí tenemos que estar nosotros como buenos profesionales y responsables acompañando esas iniciativas. Karina, te quiero que cierres todo esta gran presentación y invitarlos a todos para la noche de los museos. Y Karina, si querés podemos pasar este video o lo que vos consideres en Catedral al Norte para que este equipo de mansistas esté presente esa noche que por primera vez en la historia se abre. Ahora sí. Sí, para nosotros es un orgullo enorme si ustedes quieren pasar uno o los dos videos. Quiero hacer algunas aclaraciones. El segundo video es ficción, rescata la palabra de Juana a partir de lo que hablamos. Tengo documentos que la instala en el movimiento feminista. La primera ola se considera la sufragista, la del sufragismo. Y obviamente que si el fantasma de Juana Manso viniera, el legado de Juana, lo que hoy reclama el feminismo, no es lo mismo que lo que reclamaba Juana. Porque nosotros ya no pedimos trabajar, votar, ser educadas. Entonces, nos sentíamos que teníamos que reflejar ese legado dentro de la ficción, que esta mujer nos iba a mirar y iba a decir, ¿cómo que se mueren mujeres? No, acá no hay una posición nuestra sobre el aborto, sino que hay mujeres que se mueren, que tenemos mucha presión por seguir siendo hermosas y cumplir tantos roles. Entonces, bueno, quisimos traer el discurso de Juana hoy. No es mi palabra, sino que es una ficción, entendiendo que hay un legado feminista de Juana. Quiero que se interprete de ese modo. Luego, el tema de etiquetas, a mí me movilizó muchísimo, porque estuvimos, por ejemplo, en la escuela especial con etiquetas. Y leer lo que los chicos escriben,
darse cuenta que hay un tema de la estética, muchas etiquetas que hablaban de discapacitado, inútil, que Juana, o que esta actividad logre empezar a sanar, ¿no? Este dolor que está en los adolescentes y en los chicos y que necesita un canal para expresarse, que sea un disparador para que en las escuelas hablemos de esto. Bueno, y quería invitarlos a la obra de teatro, que no tenemos fecha, probablemente sea entre principios y mediados de noviembre, y no sé si Jimena quiere decir algo más de la obra de teatro, ¿no? Que queremos que vengan a Pehuajó, que cuando tengamos el afiche, y esperemos que, sí, Ricardo, quiero que venga, que sea gratuito, estamos trabajando para que sea gratuito, vengan a Pehuajó, vengan al interior, el plan de Juan y de Sarmiento era ir al interior, llevar escuelas, llegar bibliotecas, llegar trenes, chacareros pacificados, el gaucho con que leía el folletos, y ella fue parte de este proyecto, parte muy importante, y la tenemos que poner en ese lugar. Y la obra de teatro juega con la relación entre ella y Santiago Estrada, porque el mensaje que queremos dejar también es que podemos tener diferencias con otros, pero podemos encontrar un lugar en común, y esa es la relación, el juego, la metáfora de la relación entre Juana y Santiago. Así que los esperamos con todo el corazón acá. Y gracias por el espacio. Allí estaremos entonces, y por supuesto divulgar todo lo que hagan, porque nos encanta y porque también potencia este deseo de mirar la historia y mirarla y potenciarla. Nosotros los esperamos a todos este sábado en la noche de los museos, y Karina y todo el equipo están abiertos, invitados especialmente a escribir en el boletín que tiene Huellas, que sale mensualmente, y Juana quizás tiene otro capítulo en estos encuentros de Huellas. Karina, ¿le han hecho homenaje en el cementerio? ¿Dónde está enterrada Juana? Porque es una historia el entierro de Juana. No, creo que está en el Panteón de los Maestros, que fue trasladado en 1915. Más que eso, no sé, no me encantaría. Creo que María de Giorgio hizo homenajes ahí, que es la creadora de juanamanso.org, y no llegué a más. Honestamente, me gustaría seguir haciendo homenajes a Juana, pero... Nosotros el año pasado pudimos hacer los homenajes a estas mujeres argentinas, y nos gustó transitar también el espacio de los cementerios como un espacio para reconocer qué tiene que ver con este giro de las emociones, ¿no? De validar también esos espacios públicos que en un momento lo fueron y que la vida actual hace que uno no quiera ni pasar, ¿no? Así que nos parece un buen lugar también. Yo quiero agradecer a todo el equipo e invitarlos nuevamente, que este lugar de Huellas está abierto para ustedes, y nos vemos en Pehuajó y nos compartimos para la noche de los museos. Muchísimas gracias a todos, los esperamos el jueves próximo en estos encuentros de formación y de compartir las investigaciones y los trabajos de cada una de nuestras instituciones y compañeros de ruta. Muchas gracias, que estén bien.